creciendo las cifras de quemados en el país. Ya son 135 personas que han resultado con lesiones por manipular artefactos pirotécnicos. El mayor número de casos se presentan en el departamento de Antioquia y Bogotá, ambos con 14 quemados, Cauca con 12 y Valle del Cauca con 17 lesionados. Este año tenemos ya 47 niños lesionados por pólvora. En ellos hay lesiones como amputación, daño ocular, y recordar que ningún artefacto pirotécnico es inofensivo. Las luces de Bengala en la noche de velitas, noche del 7, madrugada del 8, también nos dejó lesionados en niños. Según el informe del Instituto Nacional de Salud, el panorama en la capital del país es preocupante comparado con los mismos días de diciembre de 2018. El año pasado tuvimos para esta misma fecha 7 lesionados. Este año, en la celebración, nos dejaron 14 lesionados, de ellos 4 niños. Las localidades que más presentaron casos fueron Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy y Engativá. Las estadísticas también indican que Cali es la ciudad con mayor número de quemados en el país. Dicen las autoridades que una de las posibles razones se debe a la celebración de la final de la Liga del Fútbol Colombiano. Al igual que el año pasado, la celebración del campeonato de fútbol. El año pasado en Barranquilla tuvimos un aumento en esa fecha de 5 casos. Este año Cali, el fin de semana, presentó 7 casos que pueden estar relacionados también con la celebración del título. Y otros departamentos como Antioquia, tradicionalmente la Alborada, nos ha dejado un número importante de lesionados por pólvora pirotécnica. En la costa y parte del Pacífico, las autoridades reportaron disminución de quemados.